Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon por enésima vez la terminal de autobuses ADO, ubicada en Avenida Niños Héroes, paralizando las corridas y provocando la molestia de los usuarios. La acción de los maestros oaxaqueños responde al hecho de que alrededor de las 12:30 horas de hoy, elementos de la policía capitalina replegaron a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que realizaban su tercera marcha consecutiva en el Paseo de la Reforma en el Distrito Federal. En respuesta, un grupo reducido de integrantes de la sección 22 bloquearon los accesos a la terminal de autobuses foráneos ADO e impidieron el paso en calzada Héroes de Chapultepec en ambos sentidos frente a la misma terminal de autobuses, haciendo uso de 5 camiones del transporte urbano secuestrados para tal efecto. Cabe mencionar que por lo menos un ciudadano se inconformó y protestó con una cartulina, mientras trabajadores del ADO improvisaron un módulo para venta de boletos sobre la calle de Amapolas. Según informó vía Twitter el reportero José Luis Cortés, los pasajeros lograron abordar sus autobuses, aunque con más de una hora de retraso, sobre Avenida Héroes de Chapultepec. A Diario Televisión.